hace 18 años, mis queridos amigos, que unimos nuestras vidas. Cada aniversario nos hemos reunido en esta casa las tres parejas a celebrar nuestra felicidad. Pero hoy, por primera vez, hay un hueco en nuestras filas. Nuestro amigo, nuestro hermano Gustavo Ferrán, el empedernido soltero, el padrino de nuestras tres bodas, ha faltado por primera vez a esta cita sagrada. Es inexplicable. Esté donde esté, siempre llega puntualmente. ¿Qué podría haberlo retrasado? Alguna aventurilla de última hora. Gustavo nunca ha creído en el amor, pero ha vivido siempre para las mujeres. Seguramente el avión de Nueva York habrá sufrido algún retraso a causa del mal tiempo. Bueno, brindemos como si estuviera aquí. ¿No está siempre con nosotros su espíritu? Déjate de espíritus. No me gustan nada estas escenas de fantasmas. Salud, Ferran. Aunque nunca hayas creído en el amor, salud a ti, que has presidido el nuestro. Ana, ¿te sientes mal? Mamá, ¿qué tienes? Por Dios santo, Ana, ¿qué te pasa? Ya pasó. Fue una sensación de angustia. No sé por qué. No, ya me siento perfectamente bien. No iba a ser yo quien estropeara nuestra noche ritual de aniversario. Brindemos por el ausente. Saluda a ti que no has faltado nunca en nuestras horas felices. Mamá. Sí, hija, no me he olvidado. El baile de la facultad. Pueden irse cuando guste. Vayan y diviértanse. Tú y Clara pertenecen a una generación iconoclasta y deportiva que no toma muy en serio, que digamos, el amor de los que hemos pasado de cierta edad. Por favor, Javier, ninguna de nosotras pasamos de cierta edad. Sobre todo ya Einstein demostró que el tiempo no existe. Existe, Luciano. Y qué bueno que existe. De lo contrario, no estaríamos aquí estos tres matrimonios celebrando 18 años de servicio y que se quieren como el primer día y que tienen el orgullo de proclamarse públicamente felices. Íbamos doblando la hoja porque hacer alarde de felicidad trae desgracia. ¿Los chinos nunca confiesan en voz alta que son felices? Bueno, nosotros nos vamos para poder volver temprano. Con permiso. Esperamos que a nuestro regreso ya esté aquí mi tío Gustavo. Y conste que tan creen el amor la nueva generación, que mi más grande sueño será que el día que me case, encuentre en mi marido las cualidades de mi padre y de los amigos de mi padre. Gracias en nombre de los amigos de tu padre. Hasta pronto. Hasta pronto. Quiero que regresemos a casa cuando haya llegado tu tío Gustavo, para comunicarle nuestro compromiso a mis padres delante de todos. ¿Cómo crees que reaccione tu tío? Será nuestro apoyo más firme, no tengas cuidado. ¿Quién lo creyera? ¿Era un enemigo tan acérrimo del matrimonio? Bueno, él es enemigo de casarse, pero no de que se casen los demás. Mi tío no es lo que la gente cree, ni lo que él mismo escribe en sus libros. ¿Quién había de decirnos que veríamos a Clara convertida en una mujercita hecha y derecha? Dichosos ustedes. En cambio, nosotras, 18 años esperando. Nunca es tarde, Leopoldina. ¿No dijo Dios, ayúdate, que yo te ayudaré? Pues ánimo y a trabajar. Pues por trabajo no queda, ¿no? Jorge, se te subieron las copas. Por favor, tesoro, ya tomaste 4 jaiboles y toda la salsa tártara que quisiste. Acuérdate de tu urticaria. Ni modo, viejo.
Ya ves que a ti también te hace daño. ¡Ni modo, viejo! Mira que lo dice. El que tiene más enfermedades que el Hospital General. No creo que a los señores les interese la hora femenina de televisión. Se trata de consejos espirituales. Pero si quieren ver el programa, acomódense donde gusten. No. Las dejaremos solas un momento. Entre tanto, nosotros jugaremos una partida de billar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos, muchachos. Muchachos, qué ironía. Cuidado con fumar, vidita. Acuérdate de tu úlcera. No tengas cuidado. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué quieren ustedes? Mi mujer sería maravillosa con solo que se olvidara siquiera los sábados y domingos de sus terribles obras caritativas. Con eso me conformo, que aplicara la semana inglesa a su filantropía. No te quejes, no todos tienen la fortuna de encontrar esposas como las nuestras. Yo las nombraría como los moralistas del siglo XVIII titulaban sus novelas, con un nombre y una virtud: Genoveva o el pudor, Leopoldina o la caridad, Ada o la inteligencia. Ay, tenemos que reconocer que nuestras mujeres son únicas. ¿Y no te parece hermoso? Vamos a hablar en plata. Cuando hay tres esposas así tan perfectas, ¿no es una especie de deber traicionarlas? ¿Traicionarlas? Traicionarlas, sí, por humanidad, porque todo lo perfecto es inhumano. Mi amigo, amigo, ¿tú nunca has traicionado a tu mujer? Hombre, según lo que se entienda por traicionar. Sin filosofías. Si quieres decir antes del matrimonio. No hablo de eso, después. No vayas a decirme que no has tenido tus aventuras. ¿Después? Pues no creo. Mírame a los ojos. Hombre, pues si quieres decir pequeñas aventuras sin responsabilidad, pues en ese caso, claro. Vaya, menos mal. Ya creía yo ser el único. Pero es cierto que tú. Nada, hombre, escaramuza. ¿Y tú? ¿Yo? Con todos mis respetos a Leopoldina. Eso siempre. ¿Qué quieres? El matrimonio es el amor domesticado. Yo soy un salvaje. ¿Pero cuándo? Pero si tú nunca sales de noche. Mi querido Javier, las mujeres solo creen que se les engaña de noche. Y por lo visto tú también. Yo, como buen aficionado a la cacería, me levanto muy temprano, ¿comprendes? No es tan cómodo, pero es más tranquilo y más seguro. Ajá. Ahora me explico por qué eres tan madrugador. Bueno, oye, y supongo que tú... tú también habrás tenido lo tuyo, ¿eh? Jamás. Para mí la monogamia es el estado perfecto del hombre civilizado. Sin sociología, Máximo. Sin sociología. Genoveva ha llenado mi vida. Y no me perdonaría a mí mismo si la ofendiera con la menor traición. Es más, no he tenido relaciones con ninguna otra mujer, ni antes ni después de mi matrimonio. ¿Y no le da vergüenza confesarlo? ¿Contribuir así al exterminio de la especie? Supón por un momento que ponemos las cosas al revés. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si, según ustedes, tienen pleno derecho como hombres a engañar a sus mujeres, ¿no sería lo lógico que ellas tuvieran el mismo derecho? ¿Pero cómo va a ser lo mismo? ¿Estás loco? Tal no es igual que por eso ellas son mujeres y nosotros somos hombres. Claro. Sino que lo diga Ferrán. ¿Ferrán? Sí, Ferrán. Ferrán, que ha escrito libros famosos sobre el amor y sobre la inferioridad biológica de la mujer. Estimo a Ferrán como amigo y nada más. Su literatura es cinismo barato. Pero no negarás que conoce a las mujeres. Que si las conoce. Como que no se ha enamorado nunca. Querer es no conocer, es tener una venda en los ojos. Tonterías. Eso sería suponer que porque quiero a Genoveva, veo en ella virtudes que no existen. No. Si hay algo puro en el mundo, para mí es ella. ¿Qué hace aquí el mayordomo de Ferrán? Francisco traerá seguramente su excusa por no haber venido esta noche.
Buenas noches, señores. Buenas noches. Ojalá me equivoque, licenciado, pero temo que se trate de algo muy grave. El avión del señor Ferrán debió haber llegado hace más de una hora. Vengo del aeropuerto y aquello está lleno de reporteros. Ustedes saben lo que significa la presencia de los reporteros. ¿Pero hay algo en concreto? ¿Alguna información oficial? Ninguna, señores. Solo que no se tiene noticias del avión. Bueno, tal vez un aterrizaje forzoso. Mientras no tengamos algún dato concreto, no tenemos por qué alarmarnos. En ese caso, licenciado, ¿usted cree que debo volver al aeropuerto? Vuelva a casa del señor Ferrán. Nosotros nos ocupamos del asunto. Sí, licenciado. Si les parece a ustedes y para mayor seguridad, vamos al aeropuerto. Me parece muy bien. Vámonos. Si la señora pregunta por nosotros, le dice que hemos ido al aeropuerto, que regresamos enseguida. Sí, señor. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Saldremos por esta puerta para no alarmar a la señora. Muy buena idea. Gustavo Ferrán venía en el avión, vamos. Perdóname, ¿la noticia del accidente está confirmada? Desgraciadamente sí, señor. Hacerle faltar hoy a nuestro aniversario. La muerte. Se nos fue el mejor de los amigos. Un verdadero hermano. Hermano desde la escuela primaria. Luego en la universidad. Después como padrino de nuestras bodas. Siempre presente en nuestras vidas. Recuerdo a mi lado en el sanatorio mandándome vivir. Con aquellos ojos penetrantes que no se podían mirar de frente. Y aquel mechón gris que le cruzaba la frente como un plumazo. Fue una voluntad en pie. Un hombre extraordinario. Hace exactamente un año nos dijo que estaba seguro que habría de morir de muerte violenta. Era su obsesión. ¿Se acuerdan cuando en la preparatoria trató de suicidarse pegándose un tiro en el pecho? Tal vez esa obsesión le llevó a entregarme hace tiempo un sobre lacrado dirigido a nosotros tres para ser abierto después de su muerte. ¿Su testamento? No precisamente. Un sobre en el que escribió de su puño y letra Confesiones de un solterón. ¿Confesiones de un solterón? ¡Qué raro! ¿Y dónde está ese sobre? En mi caja fuerte. ¿Y has resistido la tentación de abrirlo durante todo este tiempo? Soy notario, Jorge. Si me pusiera a abrir todo lo que se me confía. Bien, ya Ferrán no existe. Legalmente podemos abrir ese sobre. Supongamos que se trate de alguna misión de amigos que tengamos que cumplir. Vamos a casa. Y ni una palabra de esto a la señora, ¿sabes? No hay por qué amargarle la vida. Confieso que me estoy poniendo un poco nervioso. Un mensaje lacrado, una fecha solemne y un amigo que nos va a hablar del más allá. Realmente la situación es folletinesca. Aquí tienen ustedes las confesiones de nuestro querido amigo Ferrán. Señores Máximo Rojas, Javier Guzmán, Jorge Villamil, desde el lado de la muerte. Pueden ustedes ver que los sellos están intactos. Comienza ya, por favor. Mis queridos amigos, antes que nada, les ruego que me perdonen por haber tardado tanto tiempo en morir. Pero no ha sido mía la culpa. Tengo 45 años y hace 30 que estoy cansado de la vida. Tan cansado que me hubiera gustado no tomarme el trabajo de morir por mi cuenta. Para unos, he sido un escritor morboso. Para otros, un vulgar libertino. Y para todos,
un solterón extravagante y pesimista. Pero hay algo que nadie ha podido negarme nunca: mi independencia orgullosa y mi enorme capacidad de desprecio. Jamás he dicho una mentira que pudiera favorecerme, ni mucho menos una mentira cobarde. En cuanto a lo que el mundo piense en definitiva de mí, nada me importa. Con lo que yo pienso de él, estamos en paz. Es estar viéndolo. Era genial. Siéntate. Sigue. Voy a revelarles la verdad de mi vida. Y les pido que la oigan solemnemente. De pie. Yo sé hasta qué punto han hecho ustedes una religión de la amistad y del amor. Se los agradezco y los admiro. Pero no puedo compartir su optimismo por la sencilla razón de que yo... Mis queridos amigos, yo... Puede ser. No es posible. ¿Qué te pasa? Compartir su optimismo por la sencilla razón de que yo... No puede ser. ¿Pero qué es lo que no puede ser? Por la sencilla razón de que yo, mis queridos amigos... he engañado a los tres con sus respectivas mujeres. Pero esto es sencillamente inaudito. Y para esto nos ha mandado a poner de pie el miserable. ¿Por qué no se atrevió a decirnos vivo y cara a cara? Cálmate, Jorge, no grites. Qué calma ni que nada. Quisiera poder resucitarlo para hacerle tragar su basura. Después de todo, ¿qué nos importa ya él? Ahora lo que importa son ellas. Javier, por favor. Poldina y Genoveva quieren marcharse. Ya vamos, querida. ¡Que esperen! Estamos tratando un asunto muy importante. ¿No estarás fumando, Jorgito? ¿Verdad, tesoro? No te preocupes, Poldina. Ya vamos a terminar. Voy a fumarme toda la caja. Vamos a agarrar al toro por los cuernos de una vez. Hablar de cuernos en estos momentos. Tienes un tacto exquisito. Quiero decir que vamos a encarar el problema con valor. La situación en que estamos colocados tiene dos aspectos. Uno social y otro individual. Socialmente, somos tres maridos en ridículo. Individualmente, somos tres hombres desgraciados. Por fortuna, en nuestro caso, el primer aspecto queda descartado. ¿Descartado por qué? Pues porque somos los únicos que lo sabemos. Lo peor de estas situaciones es la mirada compasiva de los amigos, la risita disimulada de los ojos que se consideran bien seguros y se creen con derecho a tirarnos la primera piedra. A mí nada me importa la opinión de los demás. Mi problema solo a mí me incumbe. Bien, en ese caso queda la segunda parte. Llamémosla nuestra tragedia íntima. Casi nada. De los males el menos. Entre hacer el ridículo y sobrellevar una tragedia, todo marido civilizado prefiere lo último. ¿Cuál es la solución que ibas a proponer? Pues sencillamente que arrojemos al fuego ese sobre como si nunca se hubiera escrito. Ferran ha muerto con su secreto. Nuestras esposas guardarán el suyo.
Guardemos también nosotros el nuestro, puesto que estamos igualmente comprometidos. Por mí no. Valiente solución cerrar los ojos. Yo quiero saberlo todo y castigar como hombre a quien me ha engañado. Permítanme que les diga que me dan lástima los dos. Vaya, ¿y por casa cómo andamos? Sí, los compadezco, porque tú reaccionas por simple vanidad herida, cacareando como un gallo de corral. Y tú pretendes soslayar cobardemente el problema sin más preocupación que salvar las apariencias. Tenía de ustedes un concepto mejor. Era lo que nos faltaba esta noche. Si lo que dice ese papel fuera verdad, ¿de qué nos serviría tu palabrería ridícula de macho ofendido? ¿De qué nos serviría ese falso consuelo de ser los únicos en conocer nuestra desgracia? Ya que hemos perdido la fe, tratemos al menos de salvar la paz. Valiente solución. No, amigos, no. Si yo pudiera creer que Genoveva no es digna de la fe que tengo en ella, me limitaría a salir de aquí tristemente, pegarme un tiro. Pero yo no tengo otra fe, ni otra esperanza, ni otra religión que Genoveva. Y nunca le preguntaré nada, porque todas las palabras de un Ferrán, de 100 hombres como Ferrán, no valen el silencio de una mujer honrada. Esta es mi solución. Vámonos ya, vidita. Mañana terminarán de arreglar sus asuntos. Ni que fueran tan importantes. ¡Hipócrita! ¡Farsante! Por favor, Javier. Hace ya una hora que estamos esperando. ¡Abre ya! ¿Qué tanto discuten? Tengo frío, Máximo. Vámonos a casa. Ya dejó de llover. Ya voy, Genoveva. Enseguida estaré contigo. Jorgito, me parece que sí estás fumando, ¿eh? No, digo sí. Estoy fumando, ¿y qué? Basta ya de tonterías. Y tú, Máximo, deja de hacerte el inocente. Que los tiempos no están para inocencia. Les propongo que salgamos de una vez con la más tranquila apariencia del mundo. Serenos y con la frente en alto. Sobre todo la frente. Nada de eso. No descansaré hasta desenmascararla. Y saberlo todo. El cómo, el dónde y el cuándo. Sobre todo el cuándo. A estas alturas, ¿qué importa el cuándo? ¿Qué qué? Importa y a ti más que a nadie. Porque al fin y al cabo nosotros dos no tenemos más problema que nuestras mujeres. Tú, en cambio, tienes una hija. ¿Qué quieres decir? Mi hija es mía, ¿comprendes? ¡Pero se han vuelto locos, par de idiotas! No me hagas caso, perdona. Estoy trastornado. Puedes pensar de mi mujer lo que quieras, pero dudar que mi hija sea mía como mi aliento, como mi alma, no. Eso no. Perdóname, viejo. No quise herirte. Esa chiquilla es toda la razón de mi vida. No seas tonto. Avergüénzate como yo de haber dudado un momento. Guarda ese papel y haz de cuenta que no existe. Enfrascamos discutiendo tonterías y les rogamos que nos excusen. ¡Jesús! ¡Fumando puro! ¡Ay, mi vidita, tienes los ojos congestionados! Tengo los ojos como me da la gana, para eso son míos. ¡Jorge! No le hagas caso, se ha acabado media botella de whisky. ¿Media botella de...? Sí, con pólvora negra, y aquí se acabó la farsa y la bolsa de agua caliente. Desde hoy voy a dormir con las ventanas abiertas de par en par y a comer salsa tártara hasta que el desayuno. Al diablo con el metabolismo y la úlcera y los perros vagabundos y Fray Luis de León. Ahora vas a ver lo que es un hombre. Un hombre de veras. Vamos andando. Permíteme. Andando, he dicho. Acompáñame, Poldina.
Ustedes perdón. Y buenas noches. Buenas noches, Máximo. Y ojalá logres calmar a ese bárbaro. Ya viste que se emborrachó. ¿Y puede saberse qué asunto tan importante fue el que trataron? No sé por qué lo preguntas. Nunca te he hablado de mis asuntos. Discutíamos cosas sin importancia. Ustedes hablaban de algo más que de cosas sin importancia, Javier. De algo más grave. Y más íntimo. ¿Por qué lo piensas? Lo veo en tus ojos. ¿Qué ha pasado esta noche? Ya que lo quieres saber, te lo diré. Esta noche hemos recibido una triste noticia de Ferrán. No hubo tal cancelación de su viaje. El caso es que el avión en que venía cayó en los volcanes. Nuestro querido amigo Gustavo Ferrán murió. ¿No has oído? Nuestro amigo Ferrán ha muerto. ¿No tienes nada que decir? ¡Habla! ¿Qué quieres que te diga? Ferrán no era amigo. Era amigo de ustedes. Pero tú sabes todo lo que significaba en nuestra vida. Tomó el avión solamente por venir a darnos un abrazo. Y ahora, en este mismo instante, está muerto entre la nieve y la noche. No es posible que recibas una noticia tan terrible así. Esa frialdad no es natural. ¡Habla! ¿Quieres que te hable con toda sinceridad? Eso es precisamente lo que te pido. En ese caso no tengo que decir más que dos palabras. Me alegro. ¿Pero qué dices? Sencillamente que me alegro. Tu amigo Gustavo Ferrán era un canalla. Perdónenlo, señores. El señor Gustavo Ferrán acaba de llegar. ¿Quién? El señor Gustavo Ferrán. Hágalo pasar. Salud, entrañables amigos. Pareja ideal. Matrimonio sin tacha. Mil felicidades con todo el corazón, mi queridísima Ada. Y tú, viejo, deja que te abrace. Por fin comparezco ante este monumento vivo de la dicha conyugal que son ustedes. Reproche constante a mi empedernida e insana soltería.
Permítanme brindar por estos 18 años en que día con día han ido ustedes acumulando la felicidad como laboriosas hormigas. Salud. Excelente champaña, Javier. Legítimo de la viuda, ¿eh? Champaña que es mujer y como mujer, engañosa, embriagadora, voluble. El eterno femenino presente en las efímeras burbujas de una copa. La ilusión que sobrenada un instante para luego desaparecer con su sonrisa de oro. La quimera inalcanzable. ¿Y los demás monstruos matrimoniales? Los demás se fueron. ¿Cómo? ¿Sin esperarme? Pero esta es una traición. Aunque, la verdad, ya tengo la culpa. Perdí el avión, tomé el siguiente y esta es la causa de mi retraso. Sin embargo, debieron esperarme. Esto no se le hace a un amigo de toda la vida. En fin, eso no impide que les entregue los regalos que les traje. Se trata de unas cuantas chucherías. Entre ellas la edición de lujo de mi último libro. La fidelidad es un estorbo. Voy por ellos. ¡Gustavo! ¡Luciano! Clara, hija. No querían dejarnos venir y preferí invitarlos. Estos son mis padres, los padres más buenos del mundo. El señor Ferrán, tío de Luciano. Muchas gracias. Están en su casa, diviértanse. Muchas gracias. Con permiso. Papá, Luciano y yo queremos hablar con usted. Solo esperábamos al tío Gustavo precisamente, pues él también debe enterarse. Distinción que no merezco. ¿De qué se trata? De comunicarles nuestro compromiso matrimonial y pedir la aprobación para la fecha de la boda. Es decir, no sé si así de pronto resulte un tanto brusco, pero están locos. De ningún modo, Javier. No te asombre que el ejemplo de tu matrimonio comience a dar los primeros frutos. Clara y Luciano no están ni más ni menos locos de lo que ustedes estuvieron al casarse. Clara, desde este momento considera tu compromiso con Luciano como si no hubiera existido nunca. ¿Pero por qué, papá? ¿A qué se debe este cambio? Cualquiera que sean tus motivos, Javier, no debes lastimar a Clara y a Luciano. Tómenlo con calma, hijos míos. Estoy seguro que Javier cambiará de opinión más adelante. Hoy debe estar bajo el influjo de un signo adverso al matrimonio. Pero eso pasará. Mientras tanto, cuenten con la bendición de este empedernido pecador. Ya conocen mi decisión, Clara. Tómala como mi última palabra. Ya hablaremos después. No vayas a tomar la cosa por el lado trágico, Luciano. De todos modos, Clara y tú terminarán por casarse, porque se quieren. Y nada ni nadie impide al amor realizarse cuando el amor es verdadero. Así que sobran los impedimentos y los consejos. Yo creo que debo marcharme. Con permiso. Espera. Yo te acompañaré. Mi querido Javier, algo extraño te pasa esta noche. Nada ganarás con oponerte. Mañana hablaremos más despacio. Ni mañana, ni nunca. No quiero hablar contigo jamás. Ni volver a verte en esta casa. Supongo que tú sabrás lo que le pasa. En absoluto. Estoy igualmente sorprendida. Hasta la vista. Otra vez, mil felicidades. Buenas noches.
Tío, usted sabe lo que significa Clara para mí. Estoy dispuesto a todo con tal de casarme con ella. A tu edad siempre se está dispuesto a todo por una mujer. Pero es que usted no ha querido a nadie en su vida. Querido verdaderamente, tío. Sí, tal vez haya querido así, como tú dices. Entonces compréndame. Necesito su ayuda. Clara y yo nos casaremos a pesar de todo, aunque tenga que sacarla de su casa. Tanto la quieres, Luciano. Su padre tendrá que aceptar los hechos una vez casados. Hablaré con Jorge y con Máximo. Entre todos influiremos favorablemente en el ánimo de Javier. Ya verás. Soy yo, Máximo. Ferrán, acabo de llegar. Te ruego que me excuses por no haber estado con ustedes, pero vengo a darles un abrazo a ti y a Genoveva. Ni mi esposa ni yo acostumbramos recibir abrazos de desconocidos. ¿Se han propuesto entre todos ustedes darme una broma? Déjate de tonterías y ofrécele un trago a tu amigo Ferrán. Ferrán. Gustavo Ferrán. Tuve un amigo con ese nombre. Pero ese amigo murió. Basta de farsa, Máximo. Esto va dejando de ser divertido. Repito que Gustavo Ferrán ha muerto. ¿Te has vuelto loco? Todo México te da por muerto. Y aunque haya resultado falsa la noticia, para mí sigue siendo verdadera. Alguien que pedía informes sobre la muerte de Ferrán. Pobre Ferrán. Aún no puedo creerlo. Morir el mismo día de nuestro aniversario. Nunca fue más triste una celebración. ¿Crees que debemos guardarle luto? ¿Por qué? Era un gran amigo nuestro, pero nada más. Lo quisiste. Digo, lo estimaste mucho. Bueno, Ferrán era un hombre al que se le podía admirar, pero quererlo resultaba difícil. Su absoluta moralidad era francamente repulsiva, porque en realidad lo que cuenta no es el encanto físico, sino la conducta, los principios. Tienes razón. En el fondo, Ferrán debió ser un solitario aislado dentro de sí mismo, porque es peor no amar que no ser amado. A Ferrán pudieron quererlo muchas mujeres, pero estoy seguro que él jamás quiso a nadie verdaderamente. ¿Quién sabe? Por eso cuando pienso en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestro amor, me parece que es una verdadera bendición, un caso excepcional. Ni la más leve sombra ha empañado nuestra dicha. ¿Cuántos casos se dan en que una mala esposa engaña a su marido? ¿Engañarlo, entiendes? No solo el hecho de que le sea infiel, sino que esto añade el refinamiento de la mentira, de la simulación. Diariamente lo mirará cara a cara en la intimidad del hogar sabiendo que lo traiciona. Y en tanto lo besa, pensará en los labios del otro. Y el marido, supongamos que sea un hombre como yo que... Pues que en el fondo soy bueno. El marido, repito, se consideraría el más indigno de los hombres a la sola idea de abrigar siquiera la sombra de una sospecha.
Para él la confianza en la esposa es lo más sagrado. Y dudar de ella le parece un crimen sin nombre. Antes que eso, preferiría sacarse los ojos. Y sin embargo, se le engaña, se le traiciona, se le burla a sus espaldas. Y cuán fácil es hacerlo. Qué cruelmente fácil. Como apuñalear a un niño. Pero apuñalearlo por la espalda. Por Dios, Máximo, no hables así. Máximo. Máximo. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que lo matara vulgarmente en mi casa para que todo México se enterara de la jugada que nos hizo? No, Jorge, no, no. Eso yo no lo haré. En ese caso procede como quieras. Yo sí le cobraré. Y lo haré que me repita cara a cara lo que escribió, sabiendo que no podía reclamarle. ¿Habrá sabido el señor algo desagradable de los señores sus amigos? Al contrario. Ellos se habrán enterado de algo no muy agradable. Suponte que hayan leído una especie de testamento que yo dejé para ser abierto después de mi muerte. Ahí hago ciertas confesiones que no debieron haberles gustado mucho. Son muy susceptibles. No tienen sentido del humor. Gracias. Esto explicaría muchas cosas. No quiero que el señor califique mi inteligencia, pero lo comprendo. Olvídate. Ya veré cómo salgo de este lío. ¿Hubo algo más? Se recibieron no menos de 50 telefonemas, particularmente de damas. ¿Y dejaron sus nombres? Tuve cuidado de anotarlos. Aquí tengo la lista. Francisco, mañana te encargarás de enviar un ramo de flores a cada una de estas damas, dándole las gracias más expresivas y felicitándolas porque podrán seguir gozando de mi existencia. Será como el señor diga. Ay, cuando les lleves las flores, no te olvides de añadir alguna frase de tu propia cosecha, como por ejemplo, señora mía, gracias a un azar del destino, las letras del país han podido conservar a su genio de más relieve. O tal vez de otro modo. El género humano se felicita. Bueno, lo dejo a tu imaginación. Ahora veamos la sarta de disparates que se ha escrito con motivo de mi muerte. Cuando se escriben estas sencillas palabras, Gustavo Ferrán ha muerto, la conciencia se subleva. Se niega a darles crédito. ¡Qué vulgaridad! Yo escribiría, Gustavo Ferrán no ha muerto. Ha dejado de existir un cuerpo, una habitación donde se alojaba Gustavo Ferrán. Decididamente la próxima vez tendré que escribir yo mismo la noticia de mi muerte. Llaman, Francisco. ¿No está usted para nadie? Hombre, qué cosas. Ahora he vuelto a estar para todos. Con permiso. Pase usted, don Jorge. ¡Jorge! ¿Pero qué te pasa? Por lo visto, para mis amigos he cometido una estafa al no morir. Vengo a hablar contigo por última vez, Ferrán. Vete y cierra la puerta, Francisco. Sí, señor. Estoy a tus órdenes. Un cigarro. He dicho que vengo a hablar contigo por última vez. ¿Tú dirás? Es increíble tu cinismo. En la vida o sé cínico o sé imbécil. Hace un año entregaste a Javier un escrito de tu puño y letra. Un escrito que ningún hombre que sea hombre de veras tendría la vileza de firmar. Memorias de un soltero. Y ustedes, por supuesto, creyéndome muerto, habrán leído ese escrito solemnemente y de pie como yo se los pedía.
¿Qué hubiera dado yo por gozar de un espectáculo tan magnífico? Quiere decir que todo fue una broma. En todo caso, fue un poco fuerte, casi excesiva. Mi querido Jorge, ustedes tres son los amigos a quienes he querido más en la vida, a quienes he querido y compadecido más. Me conmoví hasta la risa lo aterradoramente estúpido de su felicidad conyugal. Y quise ayudarlos prestándoles un servicio post-mortem, llamémosle así, que a su debido tiempo, cuando ustedes hubieran podido aquilatarlo, me lo habrían agradecido toda la vida. No comprendo. ¿Quieres decir que te valiste para eso de la más monstruosa de las mentiras? No, Jorge. Y me parece absurdo que me ofrezcas una salida para que yo mismo te mienta. Eso sería muy poco elegante. Aquello no fue una mentira. Lo que dejé escrito es rigurosamente cierto. No cabes en la maldad humana. Esa es una simple frase, inadecuada para que la uses, tratándose de un asunto tan importante. Déjate de palabras. He venido a matarte. Defiéndete o te mato como un perro. Otra mediocre frase de periódico. Porque a un perro no se le mata a menos de que tenga rabia. Tengo la impresión que no has pensado siquiera el escándalo que produciría un homicidio tan ridículo. Y el ridículo mata mucho más cruelmente que un revólver, Jorge. ¿Te imaginas a dónde iría a parar eso que ustedes llaman honor? ¿Y en qué situación tan lamentable quedarías entregando a la maledicencia de todos lo que debe ser el secreto más inviolable de familia? ¡Basta, Ferrán! ¡Defiéndete! Eres un pésimo tirador. Has destruido algo que vale 100 veces más que tus estúpidos melodramas. Si no estuvieras convertido en una verdadera piltrafa, yo sí te mataría. Porque yo sí sé tirar. Me das lástima. Eres realmente inferior. Y ahora vete. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué haces tú aquí a estas horas? No sé por qué se me ocurrió que usted tenía que ver algo con lo que pasó esta noche. Y ahora lo confirmo. ¿A qué te refieres? Desconozco las razones, pero sí sé que lo que pasa entre ustedes me afecta personalmente a mí. Vengo a que me diga la verdad, tío. La verdad. Te contestaré como un escéptico de hace 2000 años. ¿Y qué es la verdad? Como si alguna vez hubiera existido la verdad. Patrañas para los débiles y los infelices. Ya dije que no estoy para nadie. ¿Ni siquiera para mí, papá? ¿Qué tienes, papá? ¿Qué está pasando en esta casa? Me parece. Siéntate. Mírame claro. ¿Cómo son tus ojos? Pero sí los has visto mil veces, papá. Es que nunca me había fijado antes. Dime, ¿no se parecen a los de...? ¿No tienen un reflejo? Son pardos como los tuyos. Míralos. Lo que tienen cuando me río es un polvillo dorado como el que dejan entre los dedos las mariposas. Es la risa de mamá.
Dime, Clara, si no fueras mujer, ¿qué querrías ser? ¿Qué quieres que te diga? Si no fuera mujer, ¿querría ser mujer? Quiero decir, si fueras un muchacho, ¿qué te gustaría ser? ¿No te atraen los viajes, las aventuras? Si fuera un muchacho, no sé. Tal como soy, no. ¿No te gustaría ser un gran artista? ¿Un escritor como Gustavo Ferrán, por ejemplo? Siento decepcionarte, pero no soy más que una pobre burguesa que sueña con lo que sueñan todas las muchachas. En el amor de un novio. Papá, anoche te portaste de una manera tan rara. Luciano y yo nos queremos, papá. Yo te pido que... Clara, ¿qué sientes tú por Gustavo Ferrán? Recuerdo que a veces cuando él regresaba de un largo viaje, corrías a su encuentro con los brazos abiertos. Sí, de niña le admiraba mucho. Sería porque en la casa siempre se hablaba de él como de un aventurero extraordinario. ¿Y después, cuando fuiste mayor? Después me pareció y me sigue pareciendo un hombre interesante. Pero, cariño, ¿no te inspira cariño, Gustavo Ferrán? Seguro. ¿A qué le llamas tu cariño? Por ejemplo, tú y yo hemos pasado horas enteras en silencio. Con tus manos entre las mías, como ahora. Y nunca hemos sentido el vacío entre nosotros. A eso llamo yo cariño. A la plenitud tranquila que solo siente uno entre los suyos. ¿Tú has sentido eso alguna vez junto a Ferrán? ¿No te molesta si te digo la verdad? No, por supuesto. En ese caso no tengo por qué ocultarte que Ferrán no me inspira en lo absoluto ese cariño de que hablas. ¿Y se puede saber a qué viene todo este interrogatorio? Javier, te estoy esperando para desayunar. Ya es muy tarde, hija. Tienes que irte a la facultad. Sí, mamá. Te lo pido por lo que más quieras, papá. Dime que no te opondrás a nuestras relaciones. Eso se acabó, hijita. Quiero que lo entiendas. Ya hablaremos de eso. Ahora vete a la facultad. ¿De qué hablabas a tu hija? ¿Cosas sin importancia? No. Hablabas de Ferrán. Si lo escuchaste, ¿por qué me preguntas entonces? Estoy dispuesta a saber la verdad. Y no me iré sin ella. Habla ya. Te lo exijo. No sé si te arrepentirás. Se trata de Ferrán. ¿Me oyes bien? De Ferrán. No sé qué tenga que ver Ferrán en lo íntimo de nuestras vidas. Te estoy mirando y no sé si eres víctima de la más monstruosa de las maldades o un caso increíble de cinismo. Mide tus palabras, Javier. Perdóname, pero se trata de mi fe en ti. Quisiera creerte. Daría mi vida por creerte y no puedo. Aquí hay una acusación en contra tuya. Y te pido que antes de decidir, oigas bien lo que voy a decirte. Si de verdad no hay nada culpable en tu vida, puedes leer esto. Pero si no es así, déjame quemarlo para ahorrarte una vergüenza inútil. Es una confesión de Ferrán. Thank you.
Ya te dije anoche que ese hombre es un canalla. Eso es todo. ¿O tienes una explicación más lógica que ofrecerme? Eso solo se responde con una conducta. Y si la conducta no basta, sobran las palabras. Anda. Dime la verdad. Te ofrezco el silencio y la paz. Gracias. Eres muy generoso. Pero ya veo que tu fe se ha roto. Y la fe no admite soldaduras. Pero no te das cuenta de que no se trata nada más de nosotros. Tenemos una hija. Pero es que has podido dudar hasta de ella. Has descendido hasta esa infamia. Por lo que más quieras, Javier. Duda de mí. Despréciame, ódiame. Pero nuestra hija no. ¿Lo oyes? Nuestra hija no. Estoy a punto de enloquecer. No sé dónde está la verdad. Ni dónde está la mentira. ¿Qué hablaste con ella? ¿No habrás dejado de traslucir tu miserable sospecha? Sería el más monstruoso de los crímenes. Sí. Estuve a punto de cometer esa locura. Quería estrujarla, sacudirla, oírla gritar. ¡Soy tu hija! ¡Tu hija y de nadie más! Sí, con ella habla. Dígale que voy para allá enseguida. Bendito sea Dios que vino, señora. La señora Leopoldina no hace más que preguntar por usted. ¿Qué tiene, doctor? Una crisis nerviosa, seguramente a consecuencia de una emoción muy fuerte. Pero no se alarme usted. Dentro de unos minutos el calmante la habrá normalizado por completo. Con su permiso. Gracias, Ana. Te esperaba con tanta impaciencia. Por favor, déjenos solas un instante. ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? Jorge abandonó la casa sin darme la menor explicación. Está enloquecido y me odia. No sé qué hacer. Estoy desesperada y hasta ahora no ha regresado. Y anoche noté que le pasaba algo. ¿A qué lo atribuyes, Pondina? Hace que me odie a mí, pero... ¿y el libro? Lo rompí en pedazos con todos los diplomas de mis sociedades de beneficencia. ¿Y el perro? ¿Qué le hacía el pobre animalito? La actitud de Jorge obedece a algo, indudablemente. ¿A qué viene ese odio a los perros? ¿No te parece una monstruosidad? Lord Byron me hizo sepultar al suyo en la capilla de sus abuelos. ¿Lord Byron? ¿Quién te contó eso? No sé. Lo habré leído en alguna parte. No lo has leído. Se lo oíste contar a alguien. ¿Tú sabes a quién? Sí, tal vez Gustavo Ferrán. Dime, Pondina. ¿Jorge no te habló de él? Sí. Solo para decirme que había muerto. No puedo remediarlo. Su muerte me ha impresionado terriblemente. Como que eso fue lo que te produjo la crisis nerviosa. Eso y no la actitud de Jorge. ¿Qué era para ti, Gustavo Ferrán?
Dime la verdad, Poldina. ¿Qué quieres decir? Dime la verdad. Tenía tanta necesidad de confesártelo. Ahora, ¿no sabes qué alivio siento de poder descubrir esta verdad que me quemaban las entrañas? ¿No somos amigas? Más que amigas. Cuando un hombre nos arranca de nuestro deber, seguramente somos nosotras, las mujeres, las que tenemos la culpa. A Ferran le debo muchas amarguras. Pero no sé si pesen en mí más que la dicha que me dio. Sí. Ya veo que fue algo como una locura. Algo que fuiste incapaz de dominar. Comprendo que debía odiar su memoria. Fue un miserable y no me quiso nunca. Yo, en cambio, lo quisiste mucho, ¿verdad? Tanto que ni siquiera soy capaz de avergonzarme. Era como un calosfrío de tentación y de dominio al que no se podía aún sustraer. Para que cayera una mujer como tú. Y tantas otras como yo, que tampoco pudieron resistirlo. ¿Tantas otras? ¿A quiénes te refieres? Eso es un secreto que no tengo derecho a descubrir, Ana. ¿Qué importa ya? Un día en que no me esperaba en su casa, trató de cerrarme el paso. Fue la única vez que la vi perder el aplomo. Le reclamé, nos hicimos de palabras. Y entonces yo, ciega de celos, abrí la puerta de su despacho y vi adentro a otra mujer tratando de esconderse a mi mirada. Esa mujer era Genoveva. De hoy en adelante acostúmbrate a llorar de noche, oscuras en tu cuarto, sola con tu propio dolor, cuando nadie te vea, como lloran las mujeres que aman verdaderamente. ¿Por qué me hablas con esa dureza? Yo esperaba que serías capaz de comprenderme y perdonarme. Pero me miras desde lo alto de tu dignidad de esposa impecable, como si me despreciaras. No. Te juro que comprendo tu dolor, igual que si yo misma lo hubiese padecido. Sécate esas lágrimas. Pueden ser peligrosas. ¿Qué quieres decir? Que por lo que veo no te has enterado de algo fundamental. Ferran no ha muerto, Poldina. Por desgracia vive. Ana, por Dios del cielo, júrame que pase lo que pase, nadie sabrá lo que acabas de oír. ¿Prometes? Cueste lo que cueste y pase lo que pase. ¡Júramelo, Ana! Puedes estar tranquila. ¿Y ahora?
a sobrellevar tu mentira como si fuera la única verdad. Es lo único que te queda. Lo único. Buenos días, Francisco. ¿Ya se levantó mi tío? Sí, señor. Pase usted. Debo confesar que mi vida ha sido una reiterada y jubilosa mentira. He engañado a todos y nadie me ha engañado a mí. He urdido los más fabulosos mitos, pero urdirlos en el papel con personajes ficticios es menos emocionante que darles vida en la realidad. Buenos días, Luciano. Buenos días. Perdone, tío, pero no resistí la curiosidad de leer. ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo comienza? Es la primera vez que escribe usted en primera persona. Hay novelas que así lo exigen. Ahora lo único que falta es el título. No sé si será Confesiones de un cínico o Memorias de un hijo del siglo XX. ¿Autobiografía? En realidad todo lo que he escrito es autobiografía. Para mí todo es reflejo de mí mismo. Pero deja la literatura y vamos a desayunar. Tío. ¿Sí? Clara y yo hemos resuelto casarnos por sobre la voluntad de su padre. Mañana escapará de su casa. Tú no harás semejante tontería. No nos queda otro camino. La quiero y me quiere. Precisamente por eso tienes que ser inteligente. ¿Qué te parecería si Clara y tú dejaran de verse por, digamos, un año? ¿Un año? Yo hablaré con Clara y tú saldrás el lunes para Europa. Si cuando regreses todavía la quieres, se casarán seguros de que van a ser felices. Pero tío, usted no sabe lo que significa para mí. Llaman al señor. Bueno, Ferran. Que es una sorpresa maravillosa. Sí, por supuesto. Estaré ahí sin falta. El amor. Si sabré yo lo que significa el amor. Eres un canalla. Gracias. Siempre que te lo oigo me suena nuevo. Además lo pronuncias tan deliciosamente. Canalla. No sabría encontrarte otra definición. Esa sola palabra te dice entero. Tienes una hermosa chispa de odio en la mirada. Créeme que lo único que podría lastimarme sería tu indiferencia. Es increíble. No cabes en la maldad humana. Es un elogio excesivo. ¿Qué te propusiste al escribir eso? Ni más ni menos que lo que se propone cualquiera al confesarse. Decir la verdad. ¿O acaso no es la verdad? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué pretendías conseguir? ¿Lo ves? Están todos tan acostumbrados a la hipocresía que cuando uno se atreve a decir la verdad sin interés alguno, lo juzgan monstruoso. Es lo que ustedes llaman cinismo. No puedo entender cómo pudiste hacerlo. Y sin embargo, no es nada difícil. Supón por un instante que yo estuviera furiosamente, desesperadamente enamorado de ti. Supón que te lo hubiera confesado con todo mi orgullo puesto de rodillas. Que solo hubiera escuchado esa respuesta tuya un día y otro día. Canalla. Canalla. ¿No podría ser la venganza una razón? Desgraciadamente no puedo decir que te rechace siempre. Solo una vez estuviste en mis brazos y solo una hora.
lo bastante para salir de ellos, sucia de tus besos y tus palabras. En ese caso, mi humillación es mayor y la venganza más justificada. Pero vayamos más lejos todavía. Supongamos que yo nunca he sido amigo de tu marido, que lo he odiado desde que éramos estudiantes. Cuando te conocí, cuando te dije por primera vez que te quería, tú y él paseaban juntos por delante de mi sonrisa despechada. Entonces eso era todo. Celos. Yo me limitaba a decir, supongamos. Como tú no encontrabas ninguna explicación, te he ofrecido todas las posibilidades. Elige la más elegante. Entonces, si tu venganza era toda contra mí, ¿por qué mezclaste también a Poldina y a Genoveva? Porque ya puesto a decir la verdad, me pareció más divertido contárselo a los tres juntos que a uno solo. Si tú quieres, un modo más de hacerlos inseparables. Solo se te olvidó que destrozabas tres hogares y envenenabas el alma de tres hombres que te llamaron amigo. Ferran, si queda en ti una sombra de vergüenza y dignidad, sé hombre y devuélvenos lo que nos has robado. Date cuenta que no se trata nada más de nosotros, sino también de Clara y Luciano. Javier ha llegado a dudar hasta de su propia hija. ¿De Clara? ¡Qué disparate! Lo sorprendí esculcando sus ojos y su alma, con miedo de encontrar tus huellas. Y tú sabes que eso no es verdad. Acuérdate. Me acuerdo perfectamente. Fue hace 10 años, un 23 de abril. No te voy a pedir nada por mí, ni por esas pobres mujeres cuyo único delito fue quererte. Te lo pido por mi hija. Tú la has tenido de niña en las rodillas y quieres a Luciano como a tu propio hijo. Si algo humano queda en ti, miente por ellos. Di que todo ha sido una calumnia. ¿Piensas que habría alguien tan tonto que lo creyera? Así en frío, no. Pero lo que te voy a pedir es algo tan extraordinario que solo un hombre como tú sería capaz de hacer. Dime. Javier mismo me lo dijo. Nadie miente delante de la muerte. Por eso te creyeron. Y solo así serían capaces de creerte otra vez. Perdona, pero no te entiendo. Tú les dejaste una confesión que desdichadamente era verdad. Una muerte que desdichadamente también resultó falsa. Pues bien, si eres de verdad un hombre, atrévete ahora a invertir los términos. Déjales una confesión falsa, pero una muerte verdadera. ¿Es la vida lo que me estás pidiendo? ¿No has dicho 100 veces que estarías dispuesto a darla por un gesto hermoso? Aquí tienes la gran ocasión. No está mal calculada la cosa. Yo declaro que todo fue una calumnia. Una venganza contra tres mujeres honradas a las que pretendía en vano. Luego, lleno de remordimientos, me pego un tiro. La historia de la galantería no tiene igual. Las tres amantes agradecidas irían todos los años a depositar flores en mi tumba. Sencillamente maravilloso. Demasiado fuerte, ¿eh? Como que no es lo mismo jugar con la vida de los demás que con la propia. Nada de eso. Te juro que la idea es realmente tentadora.
demás, sería un final digno de una vida como la mía. Pero cometes un error. Me lo pides por tu hija. Un sentimiento muy tierno, sin duda, pero yo no sé responder a la ternura. A la pasión, sí. ¿Y si te lo pidiera por mí? ¿Quieres decir por el recuerdo de aquella hora que pasamos juntos un 23 de abril? Bien. Por aquella hora. Entonces sí. Por aquella hora todo. Con una condición. Yo escribiré esas nuevas confesiones, pero solo te las entregaré a ti misma, en mi casa. Es un precio. Es una súplica. No, Ferran. No iré. ¿Tanto miedo te tienes a ti misma? Miedo no. Me das asco. Todavía no me has contestado. Te espero esta noche. No. No iré. Te espero a las 8. Como aquel día. Mi estimado Francisco, hoy, escúchame bien, hoy para mí es única y exclusivamente 23 de abril en mi calendario sentimental. Y que me perdone el padre Cronos. Comprendo. El señor ha decidido que este día de noviembre se transforme en 23 de abril. Quiere decir que debo entonces preparar las cosas para esta noche. El champagne, los cubiertos de plata, el organillo. Sí. Exactamente como lo has venido haciendo todos los días 23 de abril. Señor, hay una dificultad. ¿Cuál? Los nardos. A estas horas va a ser materialmente imposible conseguirlos. Los nardos no pueden faltar de ningún modo. Sin nardos, esta fecha que tanto significa para mí carecería de perfume. Sí. Sí, señor. ¿Debo preparar las maletas también? ¿Qué quieres decir? Como al día siguiente de cada 23 de abril, el señor sale siempre de viaje. No te preocupes por eso. Mañana tal vez viajaré sin equipaje. ¿Me permite el señor recordarle algo? Tú dirás. Cada año, el 23 de abril, el señor me hace salir de casa. También hoy debo ausentarme. Igual que todos los años, Francisco. Le ruego al señor que me perdone, pero tengo que confesarle que lo he desobedecido. No te entiendo. Que desde hace 10 años, el 23 de abril, no he salido de casa como el señor me lo ordenaba. Nunca debiste haberlo hecho. Yo no estaba dispuesto a compartir con nadie ese secreto. Créame, señor. Me impresionaba verle en esa fecha pasar la noche entera ante una silla vacía, hablando a solas y escuchando sin cesar la música del organillo. Está bien. Ya lo sabes, y no importa. Solo quiero decirte que te engañas, Francisco. Cuando tú me has sorprendido en aquellas tibias noches del 23 de abril, ante una silla vacía y conversando a solas, tus ojos te han mentido. Thank you.
Ella siempre ha estado aquí, puntual y visible para mi alma. Tú solo has podido escuchar mi voz, porque las palabras de ella no alcanzan a tu oído. Pero ella habla, ríe y me embriaga con sus frases. Es mi convidada de piedra, Francisco. La impronunciable. La mujer que todos llevamos escondida en un recodo del corazón y que aguardaremos siempre. Aunque nunca llegue. La cita es hoy, 23 de abril. Y yo le espero. Entonces, dispondré enseguida todo como de costumbre. Sí, señor. Hoy, 23 de abril. Los nardos, Francisco. No te olvides. Sí, señor. Los nardos. Los nardos. Y tu ausencia. Ya veo que me esperabas. Te he esperado 10 años. ¿Me permites? No, gracias. Vengo exclusivamente por un pliego de tu puño y letra que me prometiste. Antes cenaremos juntos. Ya cené. Quiero ver lo que has escrito. ¿Por qué tanta prisa? ¿No me aceptarás primero una copa? ¿Dónde está esa carta? Ahí la tienes. El sobre de encima. El otro no tiene importancia. Es la eterna fórmula. No se culpe a nadie de mi muerte, etcétera, etcétera. Como ves, he cuidado todos los detalles. ¿Está bien así? Perfecto. Como tuyo. Sé que no te gusta mentir, pero cuando quieres lo haces como si fuera verdad. Ya ves que tiene hasta los timbres por si tú misma quieres ponerlo en el correo. Falta tu firma. Y ahora, la copa. Si quieres ser generoso hasta el fin, firma y déjame ir. Tan pronto. Tú puedes odiarme, pero eres una mujer correcta y no tratarás de humillarme inútilmente. Con el enemigo, todos los respetos. ¿Qué es lo que pretendes? Decirte adiós sin prisa y beber contigo la copa de la paz. Así no, Ana. No se puede brindar por algo tan importante de pie y con el abrigo puesto. Tanto miedo te da mi casa. Estoy impaciente por regresar a la mía. La tuya la tienes todos los días y esta solo la tuviste una hora. Te agradeceré que me ahorres el recuerdo. Imposible. Es el único que vale la pena en toda mi vida. Y ahora, ¿me permites? Gracias. Tendré que escucharte mucho tiempo. La vez pasada me concediste una hora. Puedo pedirte hoy el mismo plazo. Cuando llegaste, ese reloj daba las 8. A las 9 todo habrá terminado. Te lo prometo. Firma ese pliego, por favor. Después firmaré.
Siéntate. Te lo ruego. Gracias otra vez. Yo diría que salvando todas las distancias parece que estuviéramos reviviendo un pasaje bíblico. Como no sea la tentación en el desierto. Mucho antes. La historia de Judith. Y aquí que Judith, dispuesta al sacrificio por el amor a su pueblo, entró a la tienda de Holofernes. Nada menos. Ya veo que cada vez tienes una opinión más grande de ti mismo. Y de ti. Sobre todo de ti. Porque en efecto lo que hoy traes en los ojos es el mismo fuego de Judith. Un miedo heroico decidido a todo. Y lo que vienes a buscar es también lo que ella buscaba. La salvación de los tuyos y mi muerte. No sigas hablando así. ¿Acaso no es la verdad? Desde que entré todo esto me está sonando terriblemente a falso. Los dos hemos llegado a esta cita absurda con una máscara. Mi decisión, tu indiferencia glacial, todo es mentira. ¿Qué piensas hacer? No me lo pediste tú misma. ¿O has encontrado una solución mejor? No. Pero tiene que haberla. Esta mañana cuando te pedí la muerte, era sincera, te lo juro. Pero ahora, sentirla aquí tan cerca, me da miedo. Te da miedo por ti y solo por ti. Si yo me matase lejos de aquí, y por mi propia voluntad, tú serías feliz. Ya ves que no me hago ilusiones. No es necesario morir. Basta con que desaparezcas de nuestra vida para siempre. Sería inútil. Solo la muerte dará validez a eso que he escrito. Tú misma lo dijiste. Lo viste de golpe con una claridad de instinto que me dejó admirado. Entonces, ¿estás dispuesto a llegar hasta el fin? Tengo la costumbre de cumplir mis promesas. Por eso hago tan pocas. ¿Y si yo te dijera que te devuelvo tu palabra? Perdona. Pero no me conviene. Tú me ofreciste lo mejor que se puede ofrecer a un hombre cansado de la vida. La oportunidad de morir con belleza y dignidad. Y no la dejaré perder. Por otra parte, lo que a ti te asusta es precisamente lo que a mí más me satisface. Tu remordimiento. ¿Por qué me retienes aquí entonces? Firma y déjame salir. Después. Me has concedido una hora. Para torturarme. Para recordar. Hoy es nuestro 23 de abril. Ahí tienes la fecha. Nuestra fecha. Todos los años he celebrado solo esta noche. Y hoy, por última vez, estamos juntos. No sientes en el aire un perfume de recuerdos. Los nardos. Ya veo que me tenías preparada toda una evocación. El decorado, las luces, los nardos. Muy teatral. Si me conocieras mejor, me habrías evitado un recuerdo que me repugna. No creí que llegara tanto. Creo habértelo demostrado 100 veces con mi conducta. Demasiado.
Pero ese exceso que has puesto siempre en demostrarme tu odio es mi mejor halago. Solo se odia de verdad lo que antes se ha querido. O lo que nunca se podrá querer. Pero entonces, si no hubo amor, ¿cómo pudiste entregarte a mí? No me importa averiguar la causa. ¿A qué remover el fondo de nuestra conciencia si el fondo de todas las aguas es siempre sucio? Todas las mujeres hemos tenido alguna vez un sueño monstruoso, del cual nos hemos avergonzado a la mañana siguiente. Y durante mucho tiempo hemos arrastrado la vergüenza del mal sueño, torturándonos por descubrir las raíces. Pero ¿qué importa la raíz oscura? Si las flores soñaran con las raíces, solo soñaría el estiércol. Y sin embargo, el estiércol es la verdad profunda de la rosa. Pero hay otra verdad más alta: su voluntad de belleza y de sol. Y esa es la que importa. Esa es mi verdad. La verdad de mi vida, de mi casa, de los míos. ¿No irás a decirme ahora que estás enamorada de tu marido? ¿Y si lo dijera? De Javier, de ese buen hombre. ¿Con qué derecho te atreves a despreciarlo tú, que eres una vida inútil? Tú que te has complacido siempre en derribarlo todo, pero que nunca has levantado nada. Ese buen hombre me ha dado un hogar y me ha engendrado una hija. Ese buen hombre vale para mí 100 veces más que tú. Ya ves qué tremenda vulgaridad. Una mujer enamorada de su marido. A ti puede que te parezca hasta inmoral. Por lo menos curioso. No es la forma corriente del amor. ¿Y qué sabes tú de amor? Amor es lo que siento yo por los míos. ¿Lo oyes? Los míos. Quizá yo no pueda comprender el sentido profundo de esa palabra, porque yo nunca los tuve. Ni padres, ni hermanos, ni amigos. Y por eso me acostumbré desde niño a una soledad orgullosa que me hacía dividir al mundo en 2 partes. De un lado estaba yo, y del otro, todos los demás. 2 partes bien desiguales. Muy desiguales. La de los otros era tan pequeña. Eres de una vanidad insolente. Llámale orgullo, que es pasión viril. Y deja la vanidad para los débiles y las mujeres. Gracias. No lo digo por ti, que también eres orgullosa. Por eso me has atraído siempre. Si no fueras tan orgullosa, no estarías hoy aquí. No he venido por mí. Vine por ellos. Decididamente no me engañé. Y he aquí que Judith, dispuesta al sacrificio por el amor a los suyos... ¿A qué sacrificio te refieres? ¿No se te ha ocurrido sospechar que yo también, como el guerrero bíblico, puedo exigirte algo a cambio? ¿Qué quieres decir? No te asustes. Tal vez yo no sea tan grande como Holofernes, pero estoy mejor educado. Las 8:15 nada más. Puedes estar tranquila. ¡Basta ya! Ese tic-tac del reloj me golpea en las sienes como un martillo. Tan larga se te hace esta hora. Piensa que todas las de mi vida han sido así de lentas, menos aquella. ¿Por qué estás tan inquieta? No puedo soportar tu frialdad. Te veo decidido a llegar hasta el fin. Paso a paso, con una calma estudiada que no puedo soportar. ¡Basta ya de tortura! ¡Déjame marchar! Cuando den las 9. Gustavo. ¿Tienes algo que pedirme? Sí. Que te quites esa máscara de hielo. Que te oí hablar por una vez siquiera. Como un hombre que tiene sangre en las venas y unas entrañas que duelen. ¿Por qué quieres matarte? Otra vez.
No me lo has exigido tú misma. No, no quiero que sea. Huye de nosotros, Gustavo. Sálvate. Huye y sálvate. Sálvate. Qué hermosa palabra sería si pudiera creerte. Pero no. Piense yo que de mí nada te importa. Que cuando dices sálvate, lo que quieres decir es sálvame. Pues sí, sálvame. Ahórrame el recuerdo y la responsabilidad de tu muerte. ¿Por qué te ensañas así conmigo? ¿Qué daño te he hecho yo? Me preguntas qué daño me has hecho. En realidad me lo han hecho todos. De niño la soledad. De muchacho una ciencia negativa que solo me enseñó a dudar de todo. La única mujer que he amado me robó la ilusión de las demás. Yo no hago el mal. Me limito a devolverlo. Todos me han hecho daño. Y tú, más que ninguno. Yo no podía quererte. ¿Comprendes? Sabías cómo te quería yo. Sabías que eras la única mujer a la que me he humillado. A la que me he aferrado desesperadamente como se abraza un ahogado a las raíces de un árbol. Y sabiéndolo, no has ahorrado una sola palabra que pudiera herirme. Yo me abrazaba a tus raíces en busca de mi salvación. Y tus raíces se me hacían lumbre entre las manos. Yo no hacía sino cumplir con mi deber. Pero pudiste hacerlo sin crueldad. Y no lo hiciste. Aquí tienes tu obra. No has podido ahogar mi pasión. Y en cambio la has envenenado. ¿Comprendes ahora por qué me mato? Es para entrar en tu vida sea como sea, aunque me cueste la mía. Podrás maldecirme. Podrás aborrecerme, pero lo que ya no podrás de ningún modo es olvidarme. Por lo que más quieras, calla. No querías oírme hablar como un hombre con sangre en las venas y unas entrañas que duelen. Pues ahí las tienes, en carne viva. Perdóname. No creía haberte hecho tanto daño. Ahora ya sabes toda mi verdad. Pero yo sigo sin saber la tuya. En tu vida ha habido una hora que no ha sido de los tuyos. Y que yo quisiera saber por qué fue mía. No te basta saber que no quiero recordarlo. Me bastaría saber que por lo menos aquel día, aquella hora, fuiste completamente mía en la plenitud de tu corazón. Calla, por Dios, calla. No es tanto lo que te pido. Solo quiero que tengas la gallardía de confesar en voz alta tu verdad. Que me has querido siempre. Y que has tenido que inventarte esa coraza de odio para defenderte contra ti misma. Confiesa. ¿Y qué quieres que confiese? Que eres el enemigo de todo lo que es sagrado para mí. Que eres el sueño vergonzoso de mi vida. Que eres el último de los miserables.
que te he querido y te quiero por encima de todo. Sabes todo. Quería oírtelo decir, Ana. Ahora ya nadie podrá separarnos. Rompe con todo. Vámonos lejos de aquí. Al otro lado del mar. Al otro lado del mundo. Te adoro, Ana. Sabes que me perteneces. Ahora comprendo. Querías envolverme entre recuerdos para resucitar aquella hora. Y yo ciega de mí que me había dejado arrastrar hasta el borde. ¡Déjame salir! Dime que no fui yo. Dime que no fui yo. No se te ocurra siquiera pensarlo. Fui yo solo. Así está escrito. Gustavo. Vete. Que nadie te encuentre aquí. Gustavo. No me cierres los ojos. Quiero irme. Mirándote. Adiós, Ana. Tengo que pedirte una cosa difícil, pero es la primera vez que la digo. Perdón.